son los malditos de la vía evitamiento. Aprovechan el caos vehicular en esta vía para asaltar a los pasajeros de los buses de transporte público, taxis y hasta los negocios de la zona. Mire con atención cómo estos delincuentes actúan bajo la modalidad del bujiazo y raqueteo. Este video muestra el robo a la dueña de una maderera. El ladrón sabe que la mujer tiene una fuerte cantidad de dinero y le arrebata la cartera que lleva encima. Así de violento y en segundos, los ladrones consiguen lo que quieren. Pero esto les tomó su tiempo. Los sujetos a bordo de una motocicleta pasan por la vía evitamiento en el Agustino buscando a su víctima. En ese momento, la mujer negocia con una clienta quien le entrega una fuerte cantidad de dinero. Eso es observado por los ladrones, que minutos después regresan, pero con un plan. Uno de ellos aparece en escena caminando, mientras que el otro a bordo de su motocicleta. El ladrón que camina se acerca a ella y obtiene la cartera de la víctima a jalones. La mujer nada puede hacer y el sujeto huye, pero en el trayecto una vendedora intenta frenarlo lanzándole palos. A pesar de todo, los ladrones concluyen el robo. Muy cerca de este lugar, también en la vía de evitamiento en el RIMAC, ocurren constantes asaltos. Observe cómo operan los ladrones sin temor a ser atropellados, se lanzan hacia sus víctimas. Este ampón primero camina a un costado de la vía, busca a su presa y cuando lo tiene, sortea los vehículos para llegar hasta el taxi en movimiento. La ventana está abierta y le arrebata las pertenencias al pasajero. Aquí actúan dos ladronzuelos. También sortean los vehículos para buscar a su víctima. Aprovechan la congestión vehicular y con una bujía rompen la ventana del vehículo para lograr lo que quieren. Con lo robado, un celular, los ladrones huyen hacia su guarida. Son una banda que actúa en esta zona a cualquier hora del día, sobre todo aprovechan el caos vehicular para hacer de las suyas.